Marta, desde que inició el preescolar, fue muy buena estudiante. Nosotros nos llevamos una sorpresa porque cuando vino un día de la guardería de preescolar, llegó con una hermosa bandera. Y mi esposo y yo nos sorprendimos, ay, ya en preescolar le dan banderas a los niños. Y eso fue algo que se repitió en todos los grados. Siempre se caracterizó por ser buena estudiante, con habilidades artísticas, comprometida y responsable con sus trabajos. O sea, pocas veces nos tocó ayudarla porque era autosuficiente, pero eso no fue una cosa gratis. Ese fue el esfuerzo de su papá y el esfuerzo mío. Me siento muy orgulloso porque ella fue capaz de traducir ese esfuerzo de nosotros hacia ella y lograr ser alguien en la vida, porque de todas maneras yo no soy estudiado, sino bachiller. Yo sí quería, y me siento muy orgulloso porque ya mi hija me pasó. Era lo que yo quería, que mi hija fuera más que yo. Bueno, en el año 2006, como cualquier estudiante de 11 grados, fue bastante agitado. Es un año en que se toman muchas decisiones de qué se va a hacer con el futuro, qué carrera se va a estudiar, dónde, qué va a hacer del trabajo. Al final decidí que quería estudiar ingeniería industrial. En mi familia somos tres hermanos, uno que está en universidad y otro que está por graduarse del colegio. Así que era prácticamente imposible que yo pudiera acceder a la educación superior porque no teníamos los recursos. Una prima me contó que existía el premio a la excelencia y el talento Caribe, que seleccionaba estudiantes con un buen desempeño académico y que realmente necesitaran esa oportunidad de acceder a la educación superior. Y yo automáticamente vi ahí mi oportunidad para salir adelante. Pues, como se requería un buen puntaje en las pruebas ICFES, lo que hice fue que estudié y enfoqué todo para obtener esa meta, y al final quedé seleccionada entre las 50 personas que eligió la Universidad Tecnológica de Bolívar para financiar los estudios de una carrera completa de pregrado. Esa es una alegría inmensa y un orgullo para todos. Mi esposo, nuestros amigos que sabían nuestra situación, mi familia, la familia de mi esposo. Eso fue muy grande, que la Universidad Tecnológica de Bolívar brindara esa oportunidad. Además de eso, en la beca le proporcionaron un subsidio de transporte, o sea que yo lo tenía que gastar en bus. A partir de esa oportunidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar, contamos con una bendición mayor, y es que la empresa Cementos Argos decidió patrocinar a dos estudiantes de los seleccionados para el premio a la excelencia. Entonces hicieron una entrevista de 10 personas que habían quedado seleccionadas para estudiar ingenierías con el pago total de su carrera, y quedamos seleccionados, un compañero y yo. Terminé mi minor, me gradué, y justo un mes después abrieron la convocatoria para el cargo que ocupo actualmente, que es de profesional de gestión humana y administrativa. Me llamó la misma directora de gestión humana, que en ese entonces no sabía que era ella, a decirme si estaba interesada en participar, y por supuesto dije que sí. Fue un proceso duro, pero gracias a Dios, luego del proceso normal, totalmente limpio, pude quedar seleccionada para el cargo y hacer parte al fin de la empresa que me dio esa oportunidad de desarrollarme como profesional y como persona. Marta, en el ámbito profesional, es una persona que se ha destacado por ser muy cumplidora de sus deberes. Es una niña muy proactiva, muy juiciosa, y tiene unos valores en la parte personal que uno no los aprende sino en la casa. Estamos apoyándola también para que ingrese al programa Fulbright de la compañía, para que tenga una trayectoria enorme en Argos y ver que ella definitivamente reúne todas esas condiciones que uno como empresa quisiera tener en los profesionales que ingresan a formar nuestros equipos de trabajo. La beca no es algo que se quede en lo académico, sino que cambia la calidad de vida. En mi familia, como somos tres hermanos, mi mamá es profesora, mi papá es comerciante, el hecho de que yo pudiera trabajar ha impactado muchísimo. Que yo pudiera graduarme como ingeniera ha sido una diferencia grandísima. Al menos actualmente mi papá está desempleado, y el hecho de que yo trabaje como ingeniera en una buena empresa, con unas buenas condiciones y un buen salario, hace que yo pueda también apoyar al estudio de mis hermanos,
con libros, transporte, o sea, las cosas que salen en el día a día. Gracias a la universidad, gracias a Cementos Argos. Y chicos, esfuércense por participar, estudien, con que solamente demuestren que tienen ese empeño, la perseverancia para salir adelante y ese deseo, esa pasión por hacer sus cosas bien y por mejorar su calidad de vida y la de su país, tienen todo su futuro asegurado. Así que anímense, participen, estudien y prepárense, que eso es lo que les va a abrir las puertas para mejorar las condiciones de vida de ustedes, de su familia y del país que tanto queremos.